Seguimos con más Portal 11. Estamos aquí en la nota de la semana con el doctor en biología y también vicedecano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, José Mairana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes y un gusto estar con ustedes aquí compartiendo este programa. Un gusto para nosotros también y más que nada por los temas que vamos a hablar. Hemos tenido la visita aquí en la universidad del doctor Dan Prakash de la Universidad de Amit en el marco de un convenio bilateral que tiene la universidad con la UNCE, con esta Universidad de la India. Así que quería que nos cuentes más o menos a qué ha venido este doctor, de qué temas han hablado. Ha habido un intercambio muy interesante con investigadores de aquí de la universidad. Bueno, el doctor Dan Prakash es una personalidad dentro de lo que es la investigación de productos que tienen propiedades medicinales. Él forma parte del Instituto de Estudio e Investigación de Hierbas de la Universidad de Amit en la India. Entonces, como vos dijiste, funciona un convenio de cooperación bilateral entre el MINCIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, y la Universidad de Amit bien nos visita. Y nosotros con mucho orgullo lo hemos recibido en la Facultad de Agronomía, en el CITSE, que es el Centro de Investigación y Transferencia de Santiago del Estero, a donde él vino a brindar humildemente sus grandes conocimientos a los jóvenes investigadores, que ellos están en el desarrollo y el diseño de productos nutracéuticos, y donde el doctor Dan Prakash tiene una gran experiencia en el rubro. Bien, es decir, que él ha venido específicamente a hablar de esto, este diseño y desarrollo de productos nutracéuticos. Estos productos nutracéuticos, nombre, lo dice la unión de dos términos, que es nutricional y farmacéutico. Bien. Son productos que tienen propiedades nutricionales y también tienen propiedades farmacéuticas. Bien. Entonces, es interesante trabajar en el desarrollo y el diseño de este tipo de componentes. Bien, y aquí, particularmente en la UNCE, ¿cuáles son los avances en relación a estos productos nutracéuticos? Bueno, los grupos de investigadores que están trabajando en el CITSE, ellos ya han desarrollado muchos compuestos de este tipo, muchos productos, y lo que necesitan también es patentarlo. También el doctor Dan Prakash, parte de entrenarlos en el desarrollo de este tipo de alimentos, también los va a asesorar en el término de cómo tienen que patentar. Porque él, por ejemplo, tiene desarrollado 58 patentes ya. Bien. En productos que sirven para el tratamiento de la diabetes, tratamiento del cáncer, para ralentizar el proceso de envejecimiento. O sea que también ha venido a capacitar de cómo se realiza esta patente. Claro, ¿no? También, de cómo deben patentarse, porque es importante, porque eso es un patrimonio del conocimiento que es de la universidad. Bien. Entonces, importante hacer eso. Para ir cerrando, ¿cuáles serían las ventajas o los beneficios de que desde la universidad se promuevan estas investigaciones en este tipo de productos? ¿Los beneficios a nivel social o a nivel impacto regional y nacional? Claro, bueno, el impacto es importante porque nosotros tenemos felizmente todavía un monte nativo donde podemos extraer muchas plantas de uso justamente medicinal y nutracéutico. Y no nos olvidemos que la naturaleza es la gran farmacia. Y de ahí nos proveemos de todas las fórmulas para elaborar después los medicamentos en forma sintética. Y es importante porque eso permite también el intercambio, ¿no es cierto?, académico entre esta universidad. Creo que es el primer convenio que se firma entre la Universidad de la India y la Argentina. Entonces, es importante porque se va a permitir el intercambio académico entre los estudiantes y los docentes. Van a poder venir estudiantes de la India aquí y, a su vez, argentinos, hacer pasantías o capacitaciones en la Universidad de Amit. Bien, perfecto. Le vamos a agradecer mucho. Esperamos tenerlo aquí nuevamente muy pronto. Con todo gusto y recalco siempre la importancia de la difusión de lo que se produce dentro de la universidad. Y los medios de difusión son un elemento crucial en lo que es el conocimiento de qué hace nuestra universidad por el bien de la comunidad. Bien, muchísimas gracias. Los dejamos con la nota al doctor Dan Prakash. Estamos aquí con el profesor Dan Prakash. El profesor viene de la República de la India en el marco de un proyecto de cooperación bilateral financiado por el MINCIT y el DST de la República de la India. Y en el marco de este proyecto se están realizando actividades de intercambio entre nuestros países. So my title of my
Bueno, el título de su conferencia de mañana estará relacionada con los fitoquímicos de importancia nutricional que pueden ser obtenidos a partir de residuos agroindustriales de fuentes de India y de Argentina. Está relacionado directamente con el proyecto que nos vincula y este tipo de fuentes vegetales que pueden proveernos de fitoquímicos tienen una gran importancia en nuestros sistemas nacionales. El profesor es también el editor de este libro en el que hemos participado como coautores de un capítulo y va a tratar su conferencia acerca de los principales tópicos que trata también su libro. En el día de hoy la actividad principal es un seminario de discusión con el grupo de investigación y el profesor está haciéndonos sus valiosos aportes para nuestros temas de investigación porque están muy relacionados a los temas en los que ellos trabajan en India. Actually, I have worked for this. Bueno, el profesor ha presentado 58 patentes que tratan sobre distintos tipos de compuestos naturales que pueden servir para el tratamiento del cáncer, de osteoporosis y de numerosas enfermedades y de eso tratan sus patentes, del uso de fitoquímicos para tratamiento o prevención de enfermedades. Nosotros estamos trabajando en temas similares, pero no tenemos experiencia en patentar este tipo de productos nutracéuticos. Por eso para nosotros es muy valioso el aporte y la experiencia del profesor para poder evaluar si nuestros productos que hemos desarrollado hasta el momento podrían ser de importancia para con fines de un patentamiento nacional o internacional. I did my PhD. Bueno, el profesor tiene su formación básica como químico orgánico, pero él realizó su tesis doctoral en química medicinal y desde entonces Lucknow y ha realizado sus estadías postdoctorales en numerosos países, en Alemania, en Francia, y bueno, ahora está como profesor visitante en Argentina. Y el principal interés de sus líneas de investigación está enfocado a la química medicinal, que el profesor ha tenido la oportunidad de interactuar con diferentes estudiantes de grado y de postdoctorado. Y estudiantes de doctorado y encuentran muchas similitudes entre el entusiasmo que tienen, tiene una muy buena impresión de los estudiantes con los que ha interactuado y que encuentra que son muy dedicados al trabajo, están muy entusiasmados con sus temas de investigación y encuentra que son buenas oportunidades, que va a ser una buena oportunidad para el intercambio. Bueno, con el profesor comenzamos la interacción a través de email desde el año 2006 y comenzamos con la intención de conseguir financiamiento para poder lograr y consolidar este encuentro y que pudiéramos interactuar y hacer trabajos de investigación conjunta. En el año 2014 aprobaron el proyecto de cooperación binacional y desde entonces comenzamos los intercambios y misiones de trabajo entre India y Argentina. El año pasado fue a India una investigadora de nuestro grupo de trabajo y este año tocaba la visita del profesor para Argentina y creo que desde mi punto de vista, creo que va a ser muy enriquecedora esta experiencia para ambos grupos. And I'm rather sure we will be highly successful. Bueno, él coincide de que va a ser muy enriquecedora y cree que es muy que va a ser muy prometedor los resultados y que vamos a continuar con gran éxito este proyecto en colaboración.